Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Por fin tengo en mi poder al nuevo Seat León. Un León que ha perdido la tilde en la O, que ya solo se fabrica en carrocería de 5 puertas y familiar y que llega al mercado con un montón de posibilidades y de motorizaciones, desde los gasolina con y sin hibridación ligera, los diésel, los de gas natural comprimido y la gran novedad, la gran estrella, una versión híbrida enchufable de la que luego os hablaré. Hay opciones para todos. ¡Vamos a conocerlo! Pero lo primero de lo que hay que hablar es de las cotas. Este nuevo León mide 4,4 metros de longitud, 1,46 metros de alto y 1,8 metros de ancho. ¿Qué supone esto? Pues que es un poco más largo que el León anterior, pero también es más bajito y es un poquito menos ancho. Donde sí que ha cambiado es en la batalla, en la longitud entre ejes. Son 50 milímetros más de distancia entre ejes, que debería redundar sobre todo en la habitabilidad de las plazas traseras, pero eso lo vamos a ver luego. Vamos antes a fijarnos en la parte delantera, donde pues muestra un frontal bastante poderoso con mucha personalidad. Y es que nos encontramos con una parrilla elegante y de dimensiones y líneas muy poderosas que aportan músculo al conjunto. Esta firma lumínica la hereda del Tarraco. Y ya que hablo de iluminación, tengo que decir que Seat ha trabajado muchísimo en ese aspecto, porque todo lo que es iluminación, no solo los faros principales, también los antiniebla, la luz ambiental interior, los pilotos traseros e incluso el saludo de bienvenida del hola cuando abres la puerta, todo eso es LED. En los acabados de acceso, Reference y Style, el León va equipado de serie con la tecnología EcoLED, con un haz de luz de 550 lúmenes. El sistema Full LED, el más completo, el de esta versión y las superiores, es decir, Excellent y FR, ya viene de serie y el haz de luz alcanza los 900 lúmenes. Y ojo que estos son luces matriciales, que constan de 22 diodos LED, que lo que hacen es que se encienden y se apagan en función de la situación y que, por ejemplo, nos van a permitir ir siempre con la luz de carretera, la de largo alcance conectada, sin deslumbrar a los coches que tengamos delante o a los que vengan en dirección contraria. En cuanto a llantas, las hay de tres medidas, 16, 17 y estas opcionales de 18 pulgadas, que cuestan 670 euros y que dan soporte a unos neumáticos 225-40. En frenos, bueno, pues tenemos discos de generosas dimensiones, son 380 milímetros delante, 272 detrás. Y después en el lateral vemos pues esta línea, a Seat le encantan estas nervaduras, esta línea que recorre todo el lateral y que llega hasta la parte trasera, donde se encuentra con una aleta ensanchada que le aporta mucha musculatura al conjunto. Y en la parte trasera lo más característico es esa franja, esa tira roja LED que une los dos pilotos. Como veis, genera una firma lumínica muy característica. Y también lo estáis viendo, los intermitentes, que son dinámicos en esta versión, son de serie. Si los quieres también incorporar a las versiones pues más modestas, la Reference y la Style, tendrás que pagar 1.170 euros e incluirá también los Full LED, los Matrix de los que antes hablábamos. Aquí detrás también hay que hablar un poco de lo que es este spoiler, que le da pues esa imagen más deportiva, un poquito de más musculatura. Y como detalle curioso, veis aquí estos dos escapes. Esto es algo decorativo, el verdadero está aquí debajo. Y ya que estoy aquí en la zona trasera, voy a hacer un poco el recorrido a la inversa y para ello voy a abrir el portón para mostraros el maletero. No ha cambiado, esto es, sigue ofreciendo 380 litros de volumen, que no están nada mal, aunque si queréis o necesitáis más capacidad, os recomiendo sin duda la variante familiar Sports Tourer con sus 617 litros, que aquí sí que ha crecido y son 30 más que antes. Como veis, formas regulares, una altura de carga buena, una tapa de maletero rígida y un gran portón que te permite introducir objetos voluminosos aquí dentro. Por 130 euros tenéis la posibilidad de contar con un doble fondo y un cajón de almacenamiento bajo el asiento del copiloto. Bueno, ya estoy aquí en el interior, lo voy a analizar absolutamente todo, pero antes suscríbete y dale a la campanita para que estés siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir publicando. Y ahora sí, estoy aquí en las plazas traseras, este asiento está colocado pues a la distancia mía y fijaos todavía toda la distancia, todos los centímetros que tengo con respecto al respaldo. Yo mido 1,85 y voy absolutamente cómodo. También para la cabeza, es verdad que el acceso es un poquito
más estrecho, hay que bajar un poco la cabeza, pero una vez que estás dentro, pues tengo, yo creo que tres dedos todavía me sobran para tocar con el techo. ¿Cosas que no me gustan? Pues evidentemente la plaza central es algo más incómoda. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, como veis, este asiento no está exactamente igual de perfilado, de diseñado, que las dos butacas exteriores, y la persona que vaya aquí, pues tiene que primero salvar este túnel central y después aquí, pues sí que me estoy dando un poco con la cabeza. Pero cosas que me gustan, pues por ejemplo, fijaos estas salidas específicas con sus mandos también para graduar la temperatura. Sí, este Seat León en esta versión tiene tres zonas independientes de climatización, la puedes regular desde aquí. Y otro buen detalle son estas dos tomas USB tipo C, pues para conectar todos vuestros dispositivos portátiles. Los cristales traseros son tintados de serie y si quieres un techo panorámico tendrás que rascarte el bolsillo. Son 1.100 euros. Y ahora sí, vamos a las plazas delanteras y arrancamos. Bueno, ya estoy aquí al volante y la primera impresión que tengo de este interior del nuevo Seat León es la de absoluto minimalismo. Señores, casi no hay botones físicos. Seat se ha pasado completamente al lado oscuro. Hay muy pocos, la verdad, como podéis ver en el volante y aquí entre los asientos, pero el resto es táctil, todos son superficies táctiles. ¿Me parece un error? Bueno, sinceramente, a mí no me acaba de convencer. Es verdad que pues, todas las marcas tienen que evolucionar, pero a mí siempre me gusta tener un botón físico, pues por ejemplo, para graduar la temperatura del climatizador o para el volumen de la radio. Todas esas funciones se van a poder ajustar desde la pantalla o desde estas superficies táctiles. Mirad, aquí estoy con el volumen y esta zona, esta parte, es la que regula la temperatura. Por supuesto, si quieres activar o apagar el clima, pues ya tienes que navegar dentro de los menús y ya es un poquito más complicado, sobre todo si vas en marcha, porque tienes que quitar mucho la vista de la carretera y después atinar exactamente al trocito de pantalla que realiza esa función que buscas. Lo dicho, es una cuestión de gustos, también una cuestión de adaptación. Estoy seguro que para la persona que sea el dueño de este coche todos los días, pues se acabará adaptando y a lo mejor no tardará tanto en encontrar la función ni en quitar tanto tiempo la vista de la carretera. Pero bueno, dicho esto, vamos a la pantalla. Para empezar, tengo una gran pantalla con un panel de 10 pulgadas y ya os he dicho que desde aquí es desde donde se controlan todas las funcionalidades del coche. En cuanto a conectividad, no vas a tener absolutamente ninguna queja porque viene con Apple CarPlay y Android Auto de serie. Por cierto, que el Apple CarPlay, como vais a ver, no hace falta que esté conectado con ningún cable, simplemente accedemos a él aquí arriba y ya tenemos pues todas las aplicaciones típicas del móvil. Hablando del móvil, fijaos, tenemos una aplicación en la que vamos a poder pues testar continuamente el estado del vehículo, si está bloqueado, desbloqueado, los kilómetros que tengo de autonomía, la ventilación, la puedo conectar incluso si quiero en remoto. Y pues si están las puertas cerradas, si está el maletero o el capó cerrado, las ventanillas, las luces, todo esto lo puedo ir controlando desde esta aplicación en remoto. Más detalles, al igual que en las plazas traseras, aquí también delante contamos con dos tomas USB tipo C y una plataforma para cargar el móvil de forma inalámbrica. Simplemente lo pongo encima y enseguida vais a ver aquí el mensaje de el móvil o el dispositivo se está cargando. Entre los asientos me encuentro con la consola central. Estos son plásticos duros, pero en general lo que es el revestimiento y los plásticos y los materiales que se utilizan aquí dentro están bien, con bueno, ciertas superficies mullidas que dan un aspecto de gran calidad. Tenemos el botón de arranque, el del freno de mano electrohidráulico, el del cierre de puertas centralizado y poco más. Como digo, un interior muy minimalista. La posición de conducción es bastante buena, no es algo que se le pueda reprochar a Seat, aunque también tengo que decir que voy un poquito más elevado de lo que yo esperaba. El asiento va bastante arriba para ser un compacto. Después los asientos son muy buenos, como ves, son tipo un poco, no son bucket, pero son tipo bucket y tienen bastante sujeción lateral para tu espalda. Y ahora sí, ya solo queda ponerme en marcha, así que vámonos. Bueno, pues primeros kilómetros con el nuevo Seat León. Os recuerdo que el acento de la O
ya se ha eliminado por completo, aunque bueno, según me han dicho, ese acento jamás lo ha llevado fuera de lo que es España. El resto de Europa, evidentemente, nunca lo ha llevado. Pero bueno, aquí como somos así, pues también se lo hemos quitado. Y bueno, hay que decir que, evidentemente, Seat se la jugaba mucho con este coche, con esta cuarta generación, porque cabe recordar que el Seat León ha sido el coche más vendido durante 3 años consecutivos, desde 2017, 2018 y 2019. Así que, evidentemente, imaginaos la presión que tenían los ingenieros, los desarrolladores, los de producto, para pintar, para dibujar esta cuarta generación y seguir siendo un superventas. Para asegurarse el tiro, los de Seat han recurrido pues a la plataforma MQB Evo, que es exactamente la misma que utiliza el Golf, lo cual pues evidentemente ya es toda una garantía. ¿Qué es lo que me transmite en estos primeros kilómetros en los que voy de una forma muy suave y muy tranquila? Bueno, pues evidentemente solidez. Es un coche que está bien hecho, bien fabricado, bien armado, y eso se nota instantáneamente. Eso sí, como tiene que ofrecer un plus de carácter, la suspensión es más bien tirando a dura, pero sin llegar a ser molesta. Aún así, tenemos la suspensión adaptativa de serie, que lo que hace es variar la respuesta general del coche en función de varios programas que afectan a la dirección, a la respuesta del acelerador y a la caja de cambios si esta es automática, que no es el caso. Todo esto se llama Seat Drive Profile y es de serie, no vas a tener que pagar nada por ello. Ya te habrás hecho la pregunta, ¿qué es lo que llevo bajo el capó? Bueno, pues un motor de gasolina 1.5 ETSI de 150 caballos. Y te preguntarás, ¿qué significa esa E? Pues que este motor cuenta con hibridación ligera, es decir, una red de 48 voltios que se alimenta de una batería de iones de litio de pequeña capacidad y que permite apagar el motor y avanzar por inercia en determinadas situaciones, y si no, apoyar el motor también en fases de aceleración. Resultado, te ganas la pegatina eco de la DGT y también bajas los consumos y las emisiones. ¿Qué más motores hay en la gama? Pues los de gasolina TSI son de 90, 110 y 131 caballos, ciclo Miller, y disponen de turbocompresor con álabes de posición variable. Los dos 1.5 tienen además función de desconexión de cilindros para mejorar el consumo. Luego están estos gasolina ETSI, como este de 150 caballos, también hay otro de 110 caballos y un solo litro de cubicaje. Y después pasamos a la gama diésel, dos bloques idénticos de 2 litros con dos diferentes cifras de potencia, de 116 y de 150 caballos. Esta última es la única a la que puede ir asociado la tracción integral 4Drive. El resto, todas, son tracción delantera. Pero la oferta mecánica no acaba ahí, ya que Seat también ofrece una versión de gas natural comprimido que utiliza gasolina y 3 depósitos de gas para maximizar la autonomía. En total son 17,3 kilos de gas y según Seat, según la marca española, puede recorrer hasta 440 kilómetros antes de pasar automáticamente a consumir gasolina. Y la niña bonita de la nueva gama del Seat León es evidentemente la versión híbrida enchufable, que consta de 2 motores, uno de gasolina, un 1.4 TSI, al que se asocia otro motor eléctrico. La potencia conjunta de ambos es de 204 caballos y la capacidad de la batería de iones de litio es de 13 kilovatios hora. La autonomía eléctrica, homologada en ciclo WLTP, es de 60 kilómetros, más que de sobra para obtener la pegatina azul de 0 emisiones. Bueno, voy a ir cambiando un poco la configuración del chasis. Para ello entramos en este menú, vamos aquí para que veáis que es súper sencillo, y aquí en Drive Profile tenemos evidentemente todos los distintos perfiles de conducción, los modos de conducción, desde el más eficiente, que es el Eco, hasta el más deportivo, que es Sport. Pero aquí está la gran novedad: podemos entrar en el modo individual y configurarlo a nuestro gusto. Tenemos aquí los diferentes pasos, hasta 14 pasos podemos ir en marcha configurando la respuesta del chasis. Si lo ponemos en Sport máximo, pues evidentemente ya vas notando como que, bueno, pues el motor cobra un poquito más de vida. Y eso que estamos hablando de un motor con una cilindrada pequeña,
es un 1.5 TSI de 150 caballos. No es algo para tirar cohetes, pero realmente sí que se nota, pues, que el motor quiere empujar, además desde bajas vueltas. Recordemos que las prestaciones de este coche en el 0 a 100 son 8,4 segundos y después tiene una velocidad punta de 221 km por hora. No está nada mal para tratarse de un motor pequeño con 150 caballos. Eso sí, anima mucho a utilizar el cambio para poder maximizar las reacciones y eso, pues, a quienes les guste jugar con el coche y con el cambio, pues evidentemente les va a venir muy bien. Me gusta la dirección, es bastante equilibrada, pesa poco, es muy fácil de girar y es rápida y obedece también rápido a tus movimientos. Y los frenos, que decir, en un uso un poco más exigente, sin pasarse, claro, pues no vas a tener queja, la verdad, las pinzas muerden bien y tienen ese buen feedback que puedes modular bien la presión en el pedal porque siempre vas a tener buena información en el pie. Te recuerdo que esta unidad va equipada con un cambio manual de 6 velocidades, cuyo tacto, bueno, pues no tiene ninguna tacha. Es un cambio, la verdad, el tacto típico de SEAT de ya bastantes años, con lo cual ni le falta precisión. No te vas a equivocar tampoco nunca, a no ser que hagas las cosas muy mal o a destiempo. Y en general, las transiciones y el juego del embrague lo hace bastante bien. Si quieres, ya hemos hablado también de ella, existe una caja automática de doble embrague que además deja mucho más diáfana esta zona porque, como también el mando es eléctrico, pues simplemente con un pequeño gatillo hace que puedas maniobrar con ella. Evidentemente, lo que han hecho es que han quitado el carril secuencial y simplemente vas a poder manipularla con las levas en el volante. Pero en general ya digo que la caja de cambios de doble embrague es una opción muy recomendable porque además de que te facilita mucho las cosas al volante, pues funciona realmente bien. En resumidas cuentas, me gusta el tacto de conducción del nuevo SEAT León. Es un coche que evidentemente está muy orientado al confort, lo logra, pero después, gracias a la electrónica, puedes ajustar el chasis y la respuesta para que sea un poco más dinámica y para que te puedas divertir en una carretera de montaña. Todo, dirección, frenos, cambio, funciona con una exquisita suavidad, pero eso no significa que sea un coche blando y un coche lento de reacciones. Todo lo contrario, lo hace así de suave, pero lo hace muy bien. Solo me queda darte un dato más, y es que esta versión de 150 caballos no es el tope de gama. Ese llegará un poco más adelante con un motor de 190 caballos. Y para los que ya quieran, evidentemente la versión más deportiva será el Cupra León, que estará en torno a los 300 caballos y que daremos muy buena cuenta de él, pues, cuando se lance al mercado, que todavía no ha llegado el momento. SEAT tenía un enorme marrón en esta cuarta generación del SEAT León porque evidentemente tenía que superar a la anterior, que ha sido superventas tanto en los años 2017 como 2018 y 2019. Así que imaginaos la presión sobre las espaldas de los desarrolladores y los ingenieros de la marca española. Pero tengo que decir que sí, que lo ha hecho, lo ha superado, porque es un coche que tiene mucha mayor habitabilidad en las plazas traseras, tiene una gama de motores que se adapta a cualquier necesidad, que ha dado un salto muy importante en tecnología. Este coche va a rivalizar directamente con el Golf y con todos los rivales que se va a encontrar en el segmento compacto, que es uno de los más competidos. Los precios arrancan en 22.000 euros para esta versión de 5 puertas, 24.000 para la versión familiar Sports Tourer.